Hola, mi nombre es Luz, tengo 16, soy del Colegio Instituto Rosario de Lerma y hoy me toca hacer una pequeña reseña de esta novela, que es El mensaje de Chucha, por la autora María Fernanda Rossi, que tiene fecha de catalogación el 23 de mayo del 2014 por la editorial Pluma Mágica. En esta novela se trata de la cultura de los incas, pero también va mucho más allá de solo una cultura. En esta novela la autora nos cita una serie de secuencias de la cultura de los incas que tienen como objetivo extenderse por toda América. Y ellos lo hacen batalla tras batalla, tras encuentros y desencuentros. Y en uno de estos desencuentros se produce entre Curvay y Coipe, que ya tenían algunas diferencias desde mucho más antes, desde estas batallas, ¿no?, por las expansiones de los territorios y demás. También en esta novela se produce una relación entre dos jóvenes que, de distintas tribus, que comenzó por una obligación, como una obligación, el hecho de casarlos, que terminó consumándose en una historia de amor muy intensa que tiene como producto el nacimiento de una pequeña niña, Chucha, lo dice el nombre del libro, que esta niña fue criada junto a sus padres, transmitiéndole valores, sus culturas, las historias que se correspondían a ese tiempo, ¿no? Chucha fue la elegida para ofrendar al dios Inti, dios del sol que ellos tenían, que ellos adoraban, para llevar el mensaje de su pueblo, ¿no? En esta novela, particularmente se la recomiendo a los adolescentes, que nos sirve para conocer geográficamente nuestra Argentina, ¿no?, que particularmente se da en Salta, proveniendo desde México y esas partes hasta Argentina, hasta lo que hoy es Salta, Cafayate y demás departamentos pertenecientes. Que además de conocer, digamos, geográficamente, nos enseña valores, nos enseña que cuando dos personas se aman no existen diferencias ni de tribus ni de nada. Y bueno, se las recomiendo y muchas gracias.